Hey guys, welcome back to the vlog. So before this video starts, we want to send some very big and special shoutouts. Le queremos mandar un gran saludo a Kaylee Silva. Un gran saludo a Pedro Arce. También queremos enviarle un gran saludo a Valeria Vega. And lastly, we want to send a very big and special shoutout to Miguel Acevedo. Thank you guys so much for all the love and support. We really appreciate it. Thank you guys so much for being part of this family. We hope you guys have an awesome day, and we hope all of you enjoy the rest of the vlog. Che gordo, tenía que estar en clase, está bien dormida. Pinche gordo. El pinche gordo tenía que estar en clase y mira, está bien pinche dormido en la silla. Despierta a tu hermana, órale, despiértala. Tomando. Pinche gordo, la bautizaste. Gordo, tienes que estar en la escuela. Te quiero mucho, gordo. Pinche gordo. So right now, guys, we're gonna go visit my grandma. My grandma lives 4 hours away from the city in un rancho. So she came all the way from el rancho to the city right now just to see us. She wants to get to meet el cabezón guapo. And she also wants to see her handsome nieto. So we're gonna be going right now with my grandma. Abuelita. Ya traigo la cámara. Ahora es a su abuelita. Abuelita, mira, le presento a mi novia, Jessica, la cabezona. ¿Qué cabezona? Mira, abuelita, cómo me ve, abuelita, bien mamado. Guys, so Jessica and my sister, el perro, I mean Melissa, she's in the back, sure, babe. Sí, hola, Melissa. Hola. Me están chingue que quiero un Starbucks. Entonces ahorita vamos a pasar por un Starbucks. Ya estábamos en un Starbucks, pero no había drive-thru. And we were too lazy to get out the car and go get the coffee. So we're just gonna go to a different Starbucks right now that has drive-thru. It's that one right there, guys. Sexy Starbucks. Or should I say, Starbucks. The fuck, they're closed. Cerraron. Fuck. Motherfucker. Pues se le van a pelar un pinche café de la olla en la casa. Should we go to Dairy Queen? Sí. Porque ya está cerrado el pinche Starbucks. Motherfuckers. Fuck, man. Ya llegamos a Dairy Queen, muchachos. Oh, si no choco, me pega mi mamá. Dairy Queen, ¿puedo tomar su orden? ¿Qué van a querer? Dame un DQ slush. ¿Un qué, perdón? Un Dairy Queen slush. El slushy. ¿Verdad? Motherfucker. El DQ slush. El DQ slush. Un slush. Un slush, ajá. Cáscara, cáscara. Un sundae de fresas mediano. A strawberry sundae. And then, do they have peanuts or something? No, aquí no tiene. Aquí no es McDonald's. Ajá. Este, ¿me das un sundae de fresa? ¿No tienen nueces? No, no manejamos nueces. Ok, nomás así. ¿Qué sería un sundae, perdón? De fresa. Sí, tengo de nuez. ¿Tiene nueces para ponerle? Como del topping. Sí. Ok, me da. Este imbécil. Ok, ¿de qué sería? De fresa. Ok, te confirmo que eran dos slush medianos de mora y un sundae mediano de fresa, ¿correcto? Sí. Sí, gusta pasar a ventanilla. Thank you. ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? You better be. ¿Qué me ves, güey? ¿Quieres putazos? ¿Quieres putazos? A mí me vale madre que me escuche la gente. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cobro 100, por favor? ¿Sí? ¿Cuánto? 100. ¿100? ¿Tú me las vas a pagar cuando lleguemos a la casa? ¿Tú me las vas a pagar, cabrón, eh? Porque cuando hay gente, te luces. Y esto que están viendo es un billete de 100 pesos. 100 pesos de México. ¡No! ¡No, babe! ¡No! ¡Guácala! ¿Qué, güey? Pues es nuestra propia sangre, somos carnales. Tú eres mi carnalita y pues yo soy tu carnalito y no hay pedo. Te le van a poner pinos. No, no creo. ¿No, no quieres peanuts? No te entendían. A ver. ¡Ten, agárralo! ¿Sí tiene pinos? Hasta luego. ¿No tiene nuez? Bueno. Me dijeron que tenían con nuez, ¿no? Que podían ponerle como pedacitos de nuez. Si quieres, permiso. ¿Sí? Ya te pregunto. Ok, gracias. ¿Sí quieres con pinos? Sí. Si sí pueden ponerse. Le cobraría 8 pesos, ¿está bien? Ok. ¿Qué? 8 pesos por pinos. ¡Pah! Gracias. Hasta luego, que se vea bien. Mira, con pines. Sí, pines. The slushy, guys, is just so good. Mm. ¿Sí te gustó? Uh-huh. ¿Sí? Arre, pues. ¿Y a ti, cabezón, si te gustó tu sundae con pinas? Sí. ¡Dale, mami, hay una cucaracha ahí! ¿Hay una cucaracha? ¿Dónde? Allá. Sí, es una cucaracha, no manches. Oh, my God, es un cucarachón. ¿Y si te lo aviento? No, baby.
¿Por qué no? No, Jane, si te cura, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No, mamá. Ride con la chancla. Esto le voy a echar al pinche flaco. Que no. ¿A ti también? Mata la cabeza. Holy shit, look at this cockroach. It's huge. Ready? Motherfucker. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cayó la sangre! ¡Oh, what the fuck! Damn, that shit was big. Me cayó toda la sangre en el brazo, bro. It's disgusting. Chúpala, chúpala. Chúpala, chúpala. Te la voy a aventar. Oh my god, guys, I threw it on my sister's face. That shit was disgusting. ¿Estás llorando? ¿Qué haces, flaco, con ese cinto? Te voy a dar unos. ¿Me vas a chingar? A ver, pues, pero que no duela tanto. ¡Au! ¡Au! ¡Cabrón! ¡Te voy a dar a ti! Ven para acá. Te voy a dar a ti, pinche flaco. Es una pinche chingada. No, no. Una pinche chancla te voy a dar. ¡Pura pinche chinga! ¡Au! ¡Otro, dale! ¡Ay, se dolió! ¡Ay, cabrón, tírame! ¡Se dolió, cabrón! Te voy con este. A ustedes nunca les meten chingas. Voy a tener que meter una para que se enseñen. ¡Órale! ¡Pinche flaco! John Cena! Mommy! Mommy! John Cena! You can't see me! Oh! Ay, cabrón, trae el pinche bro, trae escudo! Mi escudo también es arma! So as you guys remember last time when I came to Mexico, I hanged out with my friend Botello and my cousin Robert. Well, guess what, guys? Here they are. What up, ducks? What's up, guys? Do you miss us? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es jugar un poco con la cara de Botello. Le vamos a hacer una barba de Nutella. Lo vamos a cubrir toda su cara con Nutella. Are you ready, Botello? Of course. Let's do this shit. Y también tenemos con nosotros mi amigo Leonardo Santana. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pónganse el tiro. So he's basically here to take care of me. He's my security. He's here to protect me from any crazy guy. Abel, please, one photo. Abel, let me see your... Guys, so we came here to Walmart right now. We're gonna try to get the Nutella. Guys, look at the Walmart here in Mexico. It's so different from the one in the US. Just look at the floor. The floor is different. It's like a reddish color. Just look at that, guys. Everything's the same except like the ceilings and the floor. And the ugly people. There's a lot of ugly people like this guy. Botello, a ver, ponte mamado, ponte mamado. Déjame desarme. Hasta abajo, hasta abajo. ¿Hasta acá? Ajá. Que se te caigan al pie. Just look at the size of this Walmart, guys. It's like so small, it's tiny. It's not that big. Alright, guys, the Nutella. Ah, cabrón, ¿por qué la tienen aquí? Here it is, guys, the Nutella. Wey, ¿por qué es esto? ¿Por qué está así? Porque se la roban, güey. ¿Se la roban? Are you ready? Yeah. Pega la botella con esa. Eres ese, güey. Guys, we got the Nutella. Let's do this. Estás moviendo bien, cabrón. Ya, pendejo. Espérate, güey, todavía falta. Tiene bigote. Ya, Leo. Dice que le arde la cara. Mañana se va a despertar con unos granonones.
Te falta que... Oye, oye, no hay toallas ni nada. Ya ver, oye, mejor. Espérate. Mira, aguántala, güey. O sea, hazte una chida, hasta déjate el puro bigotito. Ah, Fates. Fates. Dásela que se la coma, a ver. Oye, ese se ve bien verga.